Hemos convocado esta noche al viceministro de Industrialización, Comercialización, Transportaje y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Norman Donaire. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un placer y un gusto estar en tu programa para hacer conocer la política nacional de control y lucha contra el contrabando de combustibles. Hoy salieron dos decretos, el 4910 y el 4911, con una serie de medidas para que el Estado ahorre en la subvención de combustibles, ¿no? Son tres fases muy claras: uno de control y regulación, que es el plan soberanía, donde la NH establecerá el control de la salida ilegal de combustible fuera del país, ¿no? Estos dos decretos, estas dos normativas, son para el control y venta de combustible en nuestras fronteras, y así como también en el interior del país. Es decir, un control a las estaciones de servicio que comercializan gasolina y diésel, ¿no? Es importante mencionar que para esta situación la NH, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana van a prevenir el desvío de combustibles hacia el mercado negro. Esta medida, solamente esta medida de control en las estaciones de servicio, nos va a permitir ahorrar más de 250 millones de dólares en la subvención de carburantes. Viceministro, ¿cuáles son los métodos que actualmente son más comunes para el contrabando de combustibles fuera de nuestro territorio nacional? Que claro, a cada uno de los bolivianos nos cuesta subvencionar el combustible a través de los impuestos, y que claro, los países vecinos, los precios están por las nubes, más aún en el contexto internacional actual. ¿Cuál es el método más utilizado hasta el momento que han podido identificar? Bueno, lo que se ha identificado es una situación de compra indiscriminada de combustibles. Las personas podían adquirir diariamente 120 litros en una estación, 120 litros en otra estación, y así. O sea, no había un control del volumen que podían comprar, sea en bidones, sea en tanques, o sea, de diferentes formas, fuera del tanque del vehículo, ¿no? Entonces, había una venta indiscriminada a bidones y a tanques fuera del tanque del vehículo. Esa era una situación. La otra era un desvío que había de volúmenes que iban hacia el mercado negro, ¿no? Estamos hablando que compraban desde las estaciones de servicio y los enviaban para diferentes ventas ilegales, ventas dentro del mercado negro, ¿no? No solamente esta situación se va a controlar, ¿no? Ahora, a partir de hoy día, se puede, cualquier persona mayor de edad de 18 años puede adquirir 120 litros mensuales con un bidón o fuera del tanque del combustible. Dentro de lo que es la compra directa de cualquier vehículo, eso no está prohibido, eso pueden hacerlo. Va a haber un control para esta situación, ¿no? También YPFB, en estas medidas de ahorro, YPFB buscará plazas más económicas para la importación de combustibles. Vamos a utilizar todos los poliductos que tenemos para importar combustibles, para reducir el costo logístico. También vamos a incrementar la capacidad de almacenaje para aumentar nuestra autonomía en las diferentes plazas de Bolivia, ¿no? No solamente esa situación, ya desde el inicio del gobierno hay un plan de reactivación de la upstream en la búsqueda de petróleo y gas. Una mayor producción de líquidos hará que importemos menos combustible. Estas medidas que YPFB está implementando y va a implementar nos van a permitir ahorrar más de 150 millones de dólares en la subvención de combustible, ¿no? Y también YPFB y el gobierno tiene el tema de los biocombustibles. Son dos plantas de biodiesel
con que van a producir 86 millones de litros cada una por año, y una planta de HVO de 9.000 barriles por día que producirá anualmente 516 millones de litros por año. Esto suma 690 litros por año que vamos a dejar de importar con estas plantas de biocombustible. Estamos hablando de un ahorro de 400 millones de dólares solamente para la subvención. Es decir, vamos a dejar de importar diésel para producirlo en nuestro país. Viceministro, usted daba una cifra. 120 litros mensuales podrán ser cargados por las personas o adquiridos de combustible. ¿Esto en bidones o en vehículos particulares, por favor? En bidones. No estamos hablando de los vehículos que van a ir a cargar. Los vehículos que necesitan el combustible diario, semanal, mensual, lo van a hacer como corresponde. Lo que no va a estar permitido es la venta fuera del tanque de cada vehículo. Diariamente hemos visto en todas las plazas que la gente compra en bidones de 10, de 20, 120 litros, se le permite la venta diaria o varias veces al día hacían esas compras. Esa situación ha cambiado, ahora son 120 litros por mes para los bidoneros, para el tema aquel que requiera comprar fuera del tanque de su vehículo. Aquellas situaciones de los agropecuarios, toda la situación de los que tienen en el tema de vehículos pesados y todo eso va a continuar. Lo que estamos controlando es el desvío que se hace fuera del tanque. Viceministro, ¿cuáles son los puntos fronterizos más delicados en este momento en el contrabando de combustible líquido? Bueno, nuestras fronteras son puntos muy permisibles para el contrabando. ¿Por qué? Porque en Brasil en este momento un litro de gasolina cuesta $1.20, $1.10, estamos hablando de 7, 8 bolivianos el litro. En la Argentina es algo menos, pero también está por encima de lo que en Bolivia se vende el combustible subvencionado. Y ni qué decir del Perú, ¿no? Perú también tiene el combustible por encima del precio que se expende en Bolivia. Entonces, estos tres países son en los cuales se va a hacer mayor control, pero también en todas las fronteras. En todas las fronteras solamente se podrá expender fuera del tanque hasta 50 litros por mes, ¿no? Ya no los 50 litros diarios que se tenía previsto hasta antes de esta normativa que salió hoy. Viceministro, usted mencionaba esta producción de 86 millones de litros por año de cada una de las plantas, de las dos plantas de biodiesel en el país. ¿Cuándo van a ya empezar a generar en el 100% de su capacidad? Y este paquete de medidas justamente prevé ahorrar algo de 1.000 millones de dólares al Estado boliviano. ¿Cuándo se hará efectivo ese ahorro para el Estado? Efectivo desde ahora. Desde ahora ya comenzamos con el control. Desde ahora ya están los decretos, están promulgados. Entonces, desde ahora estamos comenzando el control en las estaciones de servicio y en la frontera. Ya. El tema de la primera planta de biodiesel 1, que es la que se construye en Santa Cruz, enero o febrero del 2024 ya estará produciendo biodiesel, y la segunda planta de Sencata estará produciendo biodiesel en el último trimestre del 2024. Y hacia el 2025 ya tendremos la planta de HVO funcionando también en el último trimestre de 2025, y estamos hablando de los 690 millones de litros por año que estas tres plantas permitirán, que un ahorro de 400 millones de dólares en la subvención de la importación de diésel que se está haciendo actualmente. Viceministro, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros para explicarnos los detalles
de estos dos decretos supremos, el 4910 y el 4911, que hoy se dieron a conocer, este paquete de medidas que asumirá el gobierno nacional. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias a ti, Diego, por permitirme hacer conocer a la población boliviana esta serie de medidas que el Estado está poniendo en práctica para el ahorro en la subvención de nuestros combustibles. Buenas noches. Muy buenas noches. Estuvo junto a nosotros el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Norman Donaire, hablando acerca de este paquete de medidas que pretende ahorrarle al Estado boliviano $1,000 millones en cuanto a subvención de hidrocarburos.